Bendiciones para todos y para cada uno de los que están sintonizando el canal de El Elegido. Sean todos bienvenidos. Esta es una video reacción más, una nueva video reacción que estamos trayendo con todo, con todo, con todo. Esto es lo de Marto versus Residente, de pecador a pecador. Un tema brutal, un tema violento, que por ahí me han estado pidiendo hacer esta video reacción. Y con esto quiero enviar un cordial saludo a Alex Pérez. Alex Pérez, que Dios te bendiga. Gracias por sugerirme hacer esta video reacción. Sinceramente no me había dado cuenta de que Marto también sacó este material. Porque si no la han visto, acá abajo les dejo el link para que ustedes vean la video reacción del tema de Ariel Kelly Exorcista 2. Es una paliza total a Residente. Pero bueno, ya hay un video de eso, así que ahí abajo está el link en la descripción. Ahorita nos vamos a enfocar en esto. Marto nos trae algo especial. Vamos a ver qué es lo que trae Marto, señoras y señores. Así es que suscríbanse al canal, por favor, denle like al video y por favor compártanlo con sus amigos, con sus hermanos y con todas las personas que puedan compartir este video, para que a lo mejor haya una segunda parte de parte de Marto, no sé, porque ya Ariel Kelly lleva dos, Marto lleva una, creo, con esta. Así que vamos a ver qué nos trae Marto. Vamos a comenzar con la video reacción. De pecador a pecador, o sea, de Marto Residente, sin pista genérica pa' que reviente como te gusto y te ilustre este desconocido, mal parido, pero redimido por aquel del que te burlas por idiota, pero ahorita llego a eso, quiero dejar. Wow, Marto, está demasiado fuerte esto. Vamos a repetirlo un poquito. Exactamente, podemos ver la gorra y la playera de Residente. Ahí para comenzar esta animación del video. De pecador a pecador, o sea, de Marto Residente, sin pista. De pecador a pecador, o sea, de Marto a Residente, ambos pecadores, según lo describe Marto. Genérica pa' que reviente como te gusto y te ilustre este desconocido, mal parido, pero redimido por aquel del que te burlas por idiota, pero ahorita llego a... Marto le dice, soy un desconocido, y le dice que es un malparido. Wow. Marto viene con todo. Híjoles, Marto, se te está yendo la mano. A ver qué tal sigue la rima. Eso, quiero dejarte bien clavado en el seso, que lo haré con tu regla de rima consonante, la misma que tú rompes cuando haces doble tempo farsante. Hoy te topaste con un pastor, no de los que abusan de un menor, pero hoy soy tu abusador, porque soy de lo peor, causo dolor. Te topaste con un pastor, pero no soy de los pastores que abusan de un menor, pero sí soy un abusador. Le está diciendo que lo va a abusar a Residente, el más duro. He escuchado muchas entrevistas de diferentes raperos y incluso Vico C dice que es difícil tirarle a Residente. Vico C le tira en la de Boquete pa' tu techo, creo que sí, Boquete pa' tu techo, le tira ahí Vico C, pero Vico C es el papá de los pollitos, así que Residente no se atrevería a responderle, pero bueno, Marto. Cuando te metes con mi fe, como tú, René, cuando se meten con tu arte, sobre la cual hoy me orino, ser tu contraparte, tu antónimo es parte de mi destino divino. Soy tu contraparte, le dice, y que está molesto porque se metió con su fe. Porque definitivamente, si estamos hablando de pecador a pecador, sale nuevamente a brillar el polémico video de Residente llamado Pecador. Salió ahí a la luz y entonces le contestó Ariel Kelly y ahora le contesta Marto. Con el mismo objetivo de responder al tema pecador. Ese tema fue el que armó la controversia y está haciendo que algunos raperos se levanten en contra de Residente, ¿no? A Residente es raro el rapero que se atreve a tirarle, porque tienes que tener el nivel de fama para que Residente siquiera se digne a escucharlo.
Y también tienes que estar bien agarrado si eres un rapero famoso, porque Residente es conocido porque acaba con rimas a su contrincante. A ver qué pasa. No dado por el omnipotente, del cual yo soy el máximo exponente. No eres el mejor rapero, Residente. Eres el mejor incongruente, criticando lo que no... No eres el mejor rapero, es que muchos lo han dicho. Incluso muchos raperos y muchas personas que saben del género urbano lo dan como uno de los mejores. Si no bien el número uno, está entre los top 5 de los mejores. Y aquí le está diciendo claramente a Marto, no eres el mejor rapero. Conoces, pero dando voces de protesta y defensa social, todo engreído, y burlando de Jesús, el más grande defensor de causas sociales que ha existido. Wow. Sí, Residente, de alguna manera dice, se burló de Jesucristo, y por eso la molestia de Marto. No tiene sentido, tu cerebro se encuentra dormido y te crees que lo cuestionas todo. El lodo de tu arrogancia te tiene ciego, tu ego inflado como arroz tostado. Me lo como como cereal Choco Crispy, soy el Green. Tu ego me lo como, ese, me como tu ego, le dice. Coméntenme ahí en la caja de los comentarios, ¿qué les parece este tema? Y sobre todo, coméntenme, ¿tiene Marto el nivel para atacar a Residente? Coméntenmelo ahí abajo, quiero ver su opinión. Viste tu pesca de letras que contaminan, mis barras se amotinan y empinan las tuyas, y les doy nalgadas como nalgas de gelatina, y se menean como los aviones a los que les temes. Está utilizando un vocabulario muy ofensivo. Creo que Marto está cayendo un poquito en el juego de Residentes. Bueno, el tema es claro, de pecador a pecador. Pero bueno. Ahí no sirve orar lo que conviene, pero según tú, vas contra la marea. Me marea tu mentira, tu mejor sinónimo sería electricidad, porque vas con toda la corriente, defendiéndolo de moda como toda la gente, rodeado de tu Bonnie y Ricky. Yo soy tu Rafiki, que te presenta al León de Judá, que te ama y espera. Wow, te presento al León de Judá. Está diciendo que Residente simplemente hace las cosas por armar controversia, por moda. Por eso hace las cosas Residente, o hace sus temas solo por seguir una moda. Espera que te des cuenta, yo te corto la oreja, él te la pone de vuelta. Él no espera de ti perfección, tampoco te señala por ser un pecador. Él no quiere tu condenación, quiere darte paz y sanar tu dolor. Aquí está hablando de Jesús, que Jesús quiere darle paz y sanar su dolor. Está predicando prácticamente, o evangelizándolo. A ver, ¿qué puede decir Residente de este tema? Durísimo. Está entrando con todo, porque entró insultándolo, pero ahora le está predicando. Está fuerte esto. Puedes creerlo, no, pero faltarle al respeto no es correcto. Es como exponer tu recto desnudo en cuatro patas en celda de prisión y retar al custodio a que use su bastón. Es estúpido. Quisiera decir sin comentarios con estas frases, pero para eso es el video, para hacer comentarios. No, hombre, se está pasando con el vocabulario. Lo que estaba diciendo son cosas muy... son groseras, son ofensivas, son sucias. Marto. Es cierto que es de pecador a pecador, pero creo que Marto no se debía rebajar a ese tipo de rimas. No. Esa fue la diferencia entre Ariel Kelly y Marto entonces. Porque Ariel Kelly no utilizó ninguna frase obscena, ninguna frase así. Yo no necesito utilizar nada de eso, dijo Ariel Kelly, para maltratarte. Y Ariel Kelly lo acabó a Residente, pero solo con palabra sabia, no con palabra corrompida. Porque estamos hablando de raperos cristianos. Entonces... por eso, Marto, entiendo su molestia, pero no, bueno, cada quien es cada quien, pero a mi forma de ver no era la manera correcta. Me parece mejor la manera en que lo hizo Ariel Kelly. No digas que no te lo advertí, oro por ti, pues no quiero tu fin, pero yo tampoco soy el dulce navideño en el calcetín. Por cierto, me llamo Martín, llevo 15 años de carrera, 13 álbumes con rimas con transparencia entera. Sin mucho ingreso en este proceso, pero fiel a las convicciones y fe que yo profeso. Soy como un mago el asesino en competición, dominando tu cráneo por diversión. De paso predicando porque es mi profesión, Residente. A mí también me brota la vena de la frente, al igual que tu vomito a los reggaetoneros y traperos que arruinan el arte de la música todo por el dinero. Te soy sincero.
yo formo parte de este arte, dice Marto, pero no soy como ese montón de reggaetoneros que utilizan para mal lo que es el género urbano. Duro, durísimo, durísimo. Es como que agarra un machete y está dando con todo. Es muy grosero, tiene unas rimas re fuertes. En el buen sentido de la palabra, es un animal para rapear. Ya dejemos por un lado de que es cristiano este Marto. Está rapeando como animal. En el buen sentido de la palabra. Yo incluso admiro tu talento, pero admiro más al Salvador que llevo dentro. Por eso si me faltas al respeto, te la dejo adentro. La Biblia la cual debe... Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Wow. Querías abrir si es que con inteligencia quieres debatir. Ahí están los luchadores sociales de ejemplo. Dejas rebelde, pero mucho antes que tú Jesús ya había volteado las mesas del templo. Ignorancia es tu mayor derrota y tu incongruencia en el hip hop que escribes con J. J de Jesús, estudia su historia pa' que no hagas el ridículo ante su memoria. Dices que estás armado con tus dedos, yo con la espada de dos filos, así que me importa un bledo. Pues aunque lo niegues, eres solo un McGregor presumiendo un cinturón que ya no tienes, viviendo del vuelo que te dejó visitante. Como dice tu canción, aguante, que te voy. Dices que estás en el ring y no encuentras oponente porque nadie quiere pelear por lo que no es importante. Residente, salte ya. Wow, que Residente está en el ring haciendo un reto abierto y nadie se atreve. Pero hoy Marco le está dando con tubo, le está dando durísimo. Es un animal para rapear, Marco, de veras, qué bárbaro. Ya de ese gimnasio eres como Piano Casio presumiendo su sonido como un pollo que se siente el mejor del nido. Cuando lo importante es volar y conquistar la vida diaria, mi rima estrafalaria va cargada de fe y entendimiento y es el viaje espiritual para levantar tu pensamiento y que entiendas que no hay que caer parado como dices, hay que caer de rodillas y obedecer las directrices de Dios. Ahí es donde se notan los huevos, no haciendo rimas tontas como son a... Uff, el valor. Wow. Hay que caer parado como dices, hay que caer de rodillas y obedecer las directrices de Dios. Ahí es donde se notan los huevos, no haciendo rimas. Wow. En la oración y en hacer la voluntad de Dios se nota el valor, pero utiliza una palabra que yo no voy a repetir. Es un animal, Marto. Bueno, está duro, está durísimo. Rimas tontas como son arroz, chino sin arroz. Tu carrera no ha terminado como la eyaculación precoz. Pero que hay de vos y tu matrimonio que ni a matrimonio llegó. Y tu hijo con sus padres separados se quedó. Ya aquí tocó el punto personal. Matrimonio y se metió con su hijo. Ay, Residente, ¿vas a responder o no vas a responder? Porque te están dando una paliza aquí de este lado también. No puede ser. No puede ser. Y si el Residente no responde, muchos van a decir, no responde porque este no está a la altura, pero otros van a decir que por miedo no responde. A ver qué pasa. Entonces, ¿quién gana? El pecador que hace rap bruto y tiene la admiración del género y la gente que tu gran talento advierte y van a lamerte. O el pecador arrepentido, cuyo talento pasó inadvertido, pero se agarró de Dios y construyó una familia con una unión permanente y un amor hasta la muerte. Le vuelve a dar. ¿Quién gana de nosotros dos? Le está diciendo. Somos los dos pecadores. Pero tú, un fracaso en tu vida personal, y yo tengo un matrimonio con un amor verdadero que está del lado del bien. Sí, la comparación es fuerte, grotesca. De pecador a pecador te digo, arrepiento. Bueno, y el perro orinó sobre la camiseta de Residente. O sea, son insultos. ¡Buf! A fuego, a fuego. Son insultos tremendos, sí. Son insultos ya muy fuertes. Porque en la animación el perro se orina sobre la gorra y sobre la playera de Residente. Y Marto también lo está haciendo con sus rimas. Siéntete, no juegues con Dios y preocúpate por lo importante, mi amigo. Esto estuvo divertido, pero Residente, si esto llega a tus oídos, aún quiero un featuring contigo. WhatsAppéame. 55 3209 4608.
Irónicamente, por tirarte, muchos cristianos se miran a la yugular. Estoy... Espero que Residente escuche esto y todavía quiera hacer un featuring, dice, con Residente. Pero también está diciendo que al escuchar esto, muchos cristianos se van a ir en contra de Marto. Yo no me voy en contra de Marto. Si él está haciéndolo por defender su fe cristiana, ok, perfecto, está bien. Siento que el lenguaje a veces se fue un poco más allá de donde debiera. Pero ni modo, ese es Marto, ¿no? ¿No? En un momento comparé a Ariel Kelly con Marto, pero Ariel Kelly es Ariel Kelly, Marto es Marto. Diferentes. Entonces, esta es la manera en que Marto defiende su fe. Así que cuidado, cuidado, porque Marto anda con una espada desenvainada. Ese tipo es fuego, es candela. Estoy acostumbrado a todo esto. Así es mi sentido del humor grotesco. Así como me río de religiosos y ateos, he aprendido a reírme de mí mismo y no tomarme tan en serio. El corazón alegre constituye buen remedio. En fin. Bandas, ¿se imaginan si logramos que René le escuche? Etiquétenlo como locos. Sería muy interesante conversar sobre Dios contigo, René. A etiquetar, dice, etiquetar a René, a Residente. Wow, enorme, enorme, enorme. Un duelo, un reto directo, señores. Pegó primero Marto. Y el que pega primero, pega dos veces. ¿Responderá o no responderá Residente? Déjenmelo ahí en la caja de los comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál será la reacción de Residente? Porque de que lo va a escuchar, lo va a escuchar. Va a llegar a sus oídos, claro que sí. Y aumentarnos nuestras dudas. Por cierto, cristianos y no cristianos, yo no creo que la duda sea sinónimo de incredulidad. Yo soy creyente como Tomás, pero las dudas son lo que me ha hecho hacer preguntas y estudiar más para conseguir respuestas. Dejen sus comentarios, raza. Que empiece la lluvia de elogios o de calabaza. ¡Wow! ¡Comentarios! Y ustedes dejen su comentario acá, en la caja de los comentarios de este video. ¿Qué piensan de este tema? ¿Marto se le pasó la mano o está bien? ¿Qué piensan? ¿Les gustó o no les gustó? Ahí vamos, ¿dónde están los fanáticos de Residente? Coméntenme, quiero escucharlos, quiero verlos. Quiero saber la opinión de los fanáticos, los seguidores de Residente y por supuesto de los seguidores de Marto. Quiero ver ahí en los comentarios qué opinan, qué piensan. Porque para mí que sí estuvo duro. Agradecimiento especial a mi pitbull Sharik por su profesionalismo e increíble actuación orinando mi playera de Residente. Chale, era de mis favoritas. No les voy a decir si fue chis real la de la gorra. También de mis favoritas, echadas a perder con tal de hacerte reflexionar, banda. No te tragues todo lo que te dice cualquier predicador, pastor, artista, influencer o rapero. Todo fíltralo por la Biblia. ¡Examinadlo todo! ¡Pa! ¡Oh! Y fin, se acabó. Examinarlo todo. Tremendo, tremendísimo el video. Bueno, no el video, sino la lírica que sacó Marto aquí. Y nos deja con ese último mensaje de que no nos dejemos llevar por ningún influencer, ni por ningún rapero, ni cantante, ni nada por el estilo. Sino que todo lo comparemos con la Biblia, ¿no? Porque no se trata de lo que la persona piensa o crea, sino de lo que dice la palabra de Dios. Para mí fue un tema bastante fuerte, muy duro. El cual, bueno, me gustó porque sí me gustó. Me gustó. Me gustó. Porque no sé por qué me gusta ver arder los comentarios. No sé por qué tengo eso.
pero me gusta ver arder todo este rollo. Así que, ¿qué les parece a ustedes? Déjenmelo ahí en la caja de los comentarios. Sobre todo, suscríbanse al canal. Denle like a este video si les gustó. Y si no les gustó, denle dislike. Total, coméntenme ahí abajo qué es lo que ustedes opinan. Y vuelvo y les repito, está fuerte esto, está que quema y esto va a haber más. Esto va para largo. Así es que Dios los bendiga a todos y cada uno. Que la paz de Jesucristo reine en sus corazones. Y sobre todo, dice la palabra de Dios, que sobre toda cosa que ustedes tengan guardada, guarden su corazón. Porque de él mana la vida. Así es que bendiciones y esperen las próximas video reacciones a la gente que me ha estado pidiendo que reaccione a ciertos temas. Claro que sí. Solo tengan un poco de paciencia, pero ya estoy en edición de esos videos y pronto los voy a estar subiendo. Así es que compartan este material. Bendiciones. Hasta la próxima.